días, ¿cómo están todos? Damos comienzo a lo que denominamos enfoque regional. Estamos en vivo y en directo por Canal 7 Formosa Argentina. Hoy una temperatura bastante fría en la capital formoseña, pero está todo el equipo. Quien les habla, Carlos Gilbert. También se encuentra Claudio Persíngula en la coordinación técnica y, por supuesto, en la producción Nelson, el Chiqui Godoy. Todo el equipo de Enfoque para una nueva edición de este día, miércoles 12 de agosto de 2020, que tenemos muchas cosas para contarles lo que pasa en la región y en alguna parte de la República Argentina. Pero vamos rápidamente a actualizar los datos del tiempo, los datos de la temperatura. Abrimos la ventana para observar cuántos grados está haciendo en estos momentos. 10 grados, está nublado, algunas lloviznas persistentes en la capital formoseña y hoy va a estar bravo. 14 la máxima, 10 la mínima, solo 4 grados ahí en la franja para tratar de ser más leve, pero llegó el frío, el viento sur en Formosa y en toda la región. Vamos al pronóstico extendido. Mañana, día jueves, 20 la máxima, 16 la mínima. Viernes, 22, 11 máxima y mínima. Así va a suceder en estos próximos días. Después, todo va a estar estos dos días nublado. El viernes, otra vez, podría haber precipitaciones y alto riesgo de lluvias. Viernes, entonces, puede llegar otra vez la lluvia a Formosa. Y el sábado y domingo, soleado pero fresco. Mínimas de 9 y 7, prácticamente hay que seguir con el abrigo, cuidarse, porque esta semana va a seguir el invierno, porque estamos en invierno en la capital formoseña. Nosotros vamos a recorrer el camino de enfoque regional y, como siempre, también en las celebraciones del día. ¿Qué pasaba un 12 de agosto? Bueno, Día Internacional de la Juventud. Hoy se recuerda esto. También en la Argentina es el Día del Trabajador de Televisión, así que un saludo para todos los compañeros, los trabajadores de Canal 7 Formosa y, bueno, todos los trabajadores de televisión, que hoy es su día. En los santorales católicos vamos a recordar a San Aniceto, a Santa Digna, también a Santa Eumonia, Santa Felicísima, San Focio, también para Santa Hilaria y el Beato Antonio Perules. Esto es lo que se recuerda entonces en los santorales católicos. Nosotros ya nos metemos en lo que es el programa, vamos a desmenuzar, vamos a hablar de las entrevistas, de las notas que sucede en la región. Y vamos a trasladarnos a la provincia de Misiones, porque comenzó la vacunación de niños y, bueno, nos cuenta esta historia que en época de pandemia a veces es difícil. En algunos lugares no envían a los niños para que se vacunen y algunas son muy importantes en edad temprana. Vamos a escuchar las palabras del doctor Leopoldo Benítez. Vamos a hablar sobre vacunación en época de pandemia. ¿Cuán importante es continuar con el calendario? ¿Qué importante que es seguir con los refuerzos, no olvidarse? Sí. Por eso vamos a recibir al doctor Leopoldo Benítez, que es director de Atención Primaria de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Buen comienzo de semana. Buen día, gracias, Leopoldo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a través de ustedes llegar a toda la comunidad de nuestra querida provincia, hasta el último rincón, por ahí un poco para transmitir algunas cositas que son importantes, como vos decías, hoy en esta época de pandemia. Y en época de pandemia, justamente lo decía, vamos a hablar de las vacunaciones, sobre todo en los más chicos. ¿Por qué es tan importante que se vacunen, sobre todo ahora, en esta época de coronavirus? Sí, bueno, en este año, en este contexto ahora, que es no es el habitual para nosotros todos los años, nosotros anualmente veníamos trabajando con el Ministerio de Educación en toda la provincia prácticamente a través de los diversos centros de atención primaria en la provincia,
siempre trabajábamos en conjunto para cuando llegaba a esta altura del año, generalmente acordábamos algún tipo de estrategia para trabajarla en conjunto para poder brindarle esta prestación o para que los chiquitos que tienen que ir a la escuela puedan acceder al servicio y brindarle las vacunas que son las más importantes. Uh-huh. Al ingreso escolar a los 6 años y a los 11 años es el otro grupo que estamos apuntando ahora. Sí, debido a esta situación tan particular que estamos atravesando ahora, se nos dificulta muchísimo a nosotros poder brindar nuevamente este tipo de servicio que lo veníamos haciendo habitualmente. Entonces, no nos queda otra que recomendar, insistir, pedir a los padres de los chiquitos, a los tutores de los chiquitos, que tomen conciencia de la importancia de lo que es una vacuna, de la importancia de lo que es el calendario de vacunación. Uh-huh. Si bien los chicos no están yendo habitualmente a la escuela, lo pueden hacer en todos los centros de salud, en todos los centros de atención primaria de la provincia, en los cuales se está trabajando en horarios habituales, sobre todo los vacunatorios. Todos están trabajando normalmente. Tengan en cuenta que las vacunas son totalmente gratuitas. Uh-huh. Por supuesto, tomando con todos los recaudos para este contexto que tenemos ahora, la medida de prevención para el coronavirus. Pueden acercarse a cualquier centro de salud para asesorarse y se le realiza, se le completa el calendario de acuerdo a la edad y de acuerdo a la necesidad del chico. ¿De qué refuerzos? Hablamos de refuerzos principalmente de esa. Sí, ¿no? Es la IPV, que es contra la poliomielitis, la triple viral y la triple bacteriana al ingreso escolar, que sería a los 6 años. ¿Todos los CAPS habilitados? Todos los CAPS están habilitados. ¿En qué horarios? Horarios habituales, la mayoría comienzan de 6 de la mañana a 18 horas, horario corrido. Siempre hay un agente sanitario o una enfermera o un personal que está preparado para controlar el calendario de vacunación y realizar, por supuesto, las vacunas que le están haciendo falta. Totalmente gratuito. Importantísimo, sí. Pero a los padres, el mensaje va directo a los padres. Exactamente, sí. Sí, porque ahora en esta situación de nosotros, como te decía hoy, estamos un poco limitados. Uh-huh. En cuanto a la accesibilidad a este grupo de chicos, que para nosotros antes era fácil, íbamos a las escuelas, a los comedores escolares, a los merenderos que hay en los barrios, y bueno, de esa forma llegábamos a esta población. Hoy, como eso está todo muy limitado, tenemos un poco más de dificultad. Entonces, como te decía, recordar a los padres, insistirles de la importancia de estas dos vacunas, de estos dos grupos, 6 años y 11 años, para que accedan a la vacuna. Doctor, muchísimas gracias. Y también a tener en cuenta, siempre estamos comunicando los operativos que se realizan. También es importante que vayan a diferentes lugares. Gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos al sur de la República Argentina, precisamente a Cipolletti, ahí en la provincia de Río Negro, donde hay medidas de seguridad para los comercios. Habla sobre este tema Fernanda Villalba, que es jefa de comercio de la municipalidad. Trabajando en equipo, porque la ciudad es grande, tenemos varios centros comerciales. Entonces, tenemos equipos de inspección durante todo el día, desde las 9 de la mañana y a partir de mañana hasta las 2 de la mañana. Entonces, estamos haciendo los controles de los cierres de establecimientos en general, los cierres de establecimientos gastronómicos, que están incluidos todo lo que son bares, confiterías, restaurantes, y aquellos establecimientos autorizados que tienen servicio de takeaway o delivery. Esos tienen que cerrar a las 23 horas. Y además estamos haciendo control en todos aquellos establecimientos que no están habilitados. Por el momento y por una cuestión de que se han disparado los números de contagiados, lo que no se habilitó son las canchas de fútbol. Y bueno, tenemos algunas denuncias que se están realizando actividades
que no están permitidas. Y bueno, también estamos haciendo esos controles para evitar las reuniones clandestinas que le llamamos y que se produzcan los contagios. Se ha detectado que los contagios se dan en reuniones donde el uso del barbijo, el distanciamiento no se produce y el compartir mate, una taza de café o algún vaso, ¿sí? O cubiertos. Y sobre todo el tiempo de exposición. Las reuniones familiares que estamos recomendando por ahora no hacerlas, no están permitidas a nivel nacional. Pero además debemos cuidarnos porque es en ese lugar donde se están produciendo la mayoría de los casos. ¿La gente se anima a hacer las denuncias cuando ve, por ejemplo, un picadito de fútbol o deportes que no están habilitados? Sí, estamos recibiendo las denuncias y vamos y corroboramos que realmente, si se están produciendo, actuamos. Y si no se producen, también controlamos y hacemos un seguimiento. O sea que, y las denuncias las recibimos por Facebook, por teléfonos corporativos, por todos lados, y estamos asistiendo a todos los lugares. Quizás la gente dice que no hacemos controles, estamos haciendo los controles, estamos haciendo informes y estamos colaborando para que esto no se dispare más. El siguiente tema es coronavirus en la ciudad de Paraná, porque hay operativos de concientización municipal. Habla sobre este tema Lucas Garcilaso, quien es secretario del Bienestar Municipal. Nosotros nos encontramos aquí en la zona del centro porque a partir de lo que fue esta pandemia, lo que es esta pandemia, hace un mes hay un centro aquí en lo que es la peatonal San Martín, un centro que tiene que ver con la municipalidad de la ciudad de Paraná. ¿Qué se realiza ahí? Intentan de que el ciudadano esté informado y también es un punto sanitizante para las personas que se acercan aquí hasta el lugar. Nosotros ahora estamos con Lucas Garcilaso. Él es subsecretario de Bienestar Municipal y Ciudadano y nos va a brindar detalles y cómo vienen trabajando hasta el día de hoy y qué se espera para estos días próximos. Lucas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches al amigo Rolo, conocido de la vida. Mirá, en realidad lo que hemos colocado, como bien dijiste, hace un mes, es un punto informativo y sanitizante aquí en la Plaza Primero de Mayo. La idea es que el vecino que transita pueda despejar sus dudas, tener una información concreta para hacerse una suerte de autoevaluación y lo más importante es saber con esa autoevaluación qué es lo que tiene que hacer posteriormente. Por ejemplo, si tenemos fiebre y tenemos dolor de garganta, dificultad respiratoria o tos seca, llamar al 0800, quedarse en su casa, llamar al 0800 777-8476. Si per se pierde el olfato o el gusto, sin necesidad de fiebre, también hacer exactamente lo mismo, quedarse en su casa, ¿sí? Y llamar al 0800. La idea es tener esa info concreta. Atento al pico que se ha producido estos días, se han generado una nueva batería de medidas que acompañan a todas las que el intendente ya ha dispuesto para que podamos amoldarnos a esta nueva normalidad, ¿sí? Para poder seguir respetando el aislamiento y no tener que el distanciamiento, perdón, para no tener que volver a un aislamiento. En ese sentido, se va a realizar una suerte de extensión de estos puntos, ¿sí? Tanto se va a trabajar en doble turno aquí en la semana en lo que es el centro, que es lo más concurrido por los vecinos, y también los fines de semana se va a realizar este tipo de control, pero ya itinerante, tanto en Costanera Alta como en Costanera Baja, y también en lo que es Plaza de Mujeres Entrerrianas. Bueno, sabemos que la información es fundamental, ¿no? En estos días, las personas, sobre todo que están comenzando a salir de sus casas, se acercan al lugar, ¿qué es lo que más preguntan? Sí, se acercan, se despejan sus dudas, usan mucho el servicio de alcohol en gel, por ejemplo, también se va a estar dando barbijos, se están dando barbijos descartables, que a veces uno sale y se lo olvida, entonces va a tener la oportunidad de poder utilizar y llevarse su barbijo. Pero lo que más intentamos es tratar de esto de la responsabilidad social, es un momento que tenemos que cuidarnos entre todos, porque es una nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar y si realmente no hay una conciencia social en ese sentido va a ser muy difícil
que podamos llevar adelante y volver a desarrollar todas las actividades que se han autorizado, llevarse sin mayor peligro para las personas. Venimos teniendo un buen manejo, pero sinceramente hoy es un punto neurálgico y uno dice en donde sí o sí necesitamos mayor compromiso del vecino. Evitar las juntadas, evitar el compartir el mate, el tapaboca, el higienizarse las manos. Hoy más que nunca tenemos que tener ese compromiso entre todos. La provincia de Río Negro, se confirmaron varios casos de COVID-19 y también están muchos contagiados en ese aspecto. El sur también, luego la flexibilización, llegaron casos y por ahora intentan controlar. Por ejemplo, en la localidad de Chimpay, el intendente desmiente rumores. Escuchamos a Hugo Funes. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, intendente. Bueno, hay algunos trascendidos acerca de que los contagios se habrían producido en una fiesta privada que relaciona a su familia. ¿Usted qué versión tiene sobre esta situación? Que es totalmente falsa. Yo te voy a contar cómo es. El otro día, sí, el viernes pasado, hubo un casamiento y por civil, quien participó afuera esperando para saludarlo fue mi señora. Aíslan primero a ella y después a mí. No he participado yo ni siquiera del casamiento por civil. Es falso lo de la fiesta mágica, invento de gente malintencionada. Es falso de que se juntaron a comer 100 personas, eran solamente 9, viernes a la noche, donde todavía estaba permitida la reunión familiar. Papá de ella, mamá de él y los hermanos, nada más. Así que mi aislamiento es a causa de que mi señora fue a saludarla a la salida del registro civil. Uh-huh. Y después viene todos los inventos y toda la falta de profesionalismo de este corresponsal de Río Negro, que ha hecho en su portal vivo esta información. Y ayer a la mañana he salido en los medios locales desafiando, digamos, entre comillas, a todos aquellos que tengan la mínima prueba de que yo o mi familia directa, o sea, mis hijos o mi señora, hemos estado en alguna fiesta. No lo hago desde que empezó la pandemia, estuve 3 meses sin salir a la calle, ahora tampoco he participado de ninguna fiesta, por lo cual el que tenga la mínima prueba da lugar a que este intendente se tenga que ir, por supuesto, se tenga que ir de su cargo, porque si el intendente que está al frente de una comunidad no cumple con las medidas y con las reglas del comité de emergencia y de lo que corresponde, yo creo que lo primero que tiene que hacer es irse. Así que estoy a disposición, sé, tengo la tranquilidad, por un lado, de que no existe ninguna prueba, porque mi familia lo vive conmigo, pero también la preocupación de todas estas cosas que no le hacen bien a nadie. Uno es un político, está expuesto a todo. Yo recién le decía a otro medio que uno te tiran con rosas, otros te tiran con palos, con piedras, pero de inventar tal cosa, yo creo que ya es una herida que les ha quedado a algunos, o una mala intencionalidad que hay de aquellas personas que no saben convivir dentro de una comunidad, que realmente está preocupada, qué pasa, que lo que está pasando en todos lados, con casos de la pandemia, trabajando día a día con la gente de seguridad, con la gente del hospital, con todo el mundo. Pero bueno, vuelvo a repetir, si hay alguna prueba, este intendente se va al rato. Pero tengo la total tranquilidad de que voy a cumplir los 4 años. Intendente, hay 2 casos positivos en Chimpay y más de 100 personas aisladas producto de esto. ¿Cuál es el motivo? ¿Se sabe cuál es el nexo epidemiológico? ¿Tiene algo que ver con este casamiento de civil que mencionaba usted recién? No, hay 3 casos positivos. Tres casos positivos. Lo primero, los 100 aislados son de 2 o 3 orígenes, digamos. Una chica que también dio positivo cuando vino a Chimpay, estuvo con su familia, volvió a Godoy y dio positivo en General Godoy, por lo cual
se aislaron a todos los que habían estado con ellos ese fin de semana, y después los dos casos positivos del frigorífico donde trabaja este muchacho que se casó con mi sobrina, y bueno, el origen yo creo que fue en el frigorífico. Los dos casos primeros son de compañeros de trabajo de este chico. Por eso la cantidad de aislados, pero se están dando todos. Ayer por suerte se dieron muchos negativos y esperemos que siga siendo así, ¿no? Pero lo principal que cuestionan es esta fiesta mágica que nunca existió. Esta mañana, cuando me levanté, bueno, mientras esperaba el llamado de ustedes, empecé a ver el FEI, y quien fue testigo del casamiento en el civil, que es un policía, cuenta la versión como es. Quiénes estaban, quiénes no estaban, cómo fue, cómo se desarrolló totalmente. Uh-huh. Así que, por suerte, no, eso por ahí uno le da un poco de tranquilidad. Pero más que todo yo, un poco lo que es por mi familia, ¿no? Yo estoy expuesto y por ahí, si no hubiese sido por ellos, no le hubiese dado tanta importancia, sabiendo realmente cómo es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Está claro y vale, por supuesto, la aclaración, intendente. Le agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. La provincia de Misiones propone un destino turístico seguro. Justamente vamos a escuchar las palabras de José María Arrura, que es el ministro de Turismo de esa provincia. Le damos la bienvenida a José María Arrua, ministro de Turismo de la provincia, con buenos resultados, ¿colmó las expectativas? Sí, tercer fin de prueba piloto, así que bueno, muy bien, contentos de... Fundamentalmente el acatamiento de la gente, cómo se fue dando en los distintos espacios el cumplimiento del protocolo. Así que eso, bueno, está siendo un regreso gradual de la actividad que nos pone muy, muy contentos. ¿Empezamos con los números? Dale, vamos, empecemos. Ahí sí. Primer número. A ver. Sí, los de ocupación, que son el 48%, que es el 48% de los alojamientos que estuvieron habilitados, hay que decir también eso. Bien. Fueron cerca de, para no errarle, 184 alojamientos que están habilitados hoy con la app, con los protocolos. Y de ese número, un 48% estuvo una ocupación. Así que la verdad que muy buen número. Otro de los números que tuvimos, a ver, vamos. Después, acá tenemos los protocolos. Ahí está, lo que te decía hoy. Sí. ¿No? Los alojamientos habilitados, 184. Bien. De ese número se desprende el 48%. Esto que es muy importante para nosotros, que es la app, los 11.500 permisos. Es un montón. Que se suman a los 6.000 del fin de pasado, más los 3.000. O sea que estamos cerca de 20.000 pasaportes en total, digamos, en estos tres fines de semana. Claro, porque no es que se contabiliza todo, se van sumando fin de semana tras fin de semana. Claro, el primero fue 3.000, el segundo fueron 6.000 y estos son 11.500. Así que la verdad que es también un número importante. Los ingresos a los parques y atractivos, que son cerca de 3.000 ingresos. Hay que decir, nosotros contabilizamos parques provinciales y conjuntos jesuíticos, uh-huh, y parque nacional. Después el resto de los municipios también tuvo un ingreso interesante, ¿no? Cerca de 67 atractivos turísticos de la provincia fueron habilitados por los municipios en este fin de semana, así que bueno, todo eso se va sumando, pero en principio son los primeros números que tenemos al día de hoy, ¿no? Ahora preguntábamos fuera de aire porque hay mucha gente que todavía está aguardando a ver cómo viene el comportamiento, cómo viene la cosa. ¿Se respeta el protocolo? ¿La gente respeta el protocolo? Sí, sin dudas. Por eso también podemos seguir haciendo estas pruebas, ¿no? Se respeta el protocolo, los alojamientos también están cumpliendo con todo lo que nosotros, bueno, de alguna manera también motivamos a que se cumpla y por supuesto que exigimos con distintas fiscalizaciones que también estamos haciendo. Así que bueno, el regreso a la actividad está siendo gradual, hay que decirlo, pero de alguna manera también este posicionamiento que tiene Misiones ya hace unos años del turismo naturaleza, del ecoturismo, hace de que tengamos una oferta consolidada para lo que la gente va a buscar, ¿no? Hoy lo que se está llenando más rápido son los hoteles de selva, los lodges, las cabañas, son aquellos que tienen la mayor demanda. ¿Se va a seguir bajo esta modalidad de prueba piloto todavía? Entendemos que este fin de semana es un fin de semana largo, lo habíamos hablado hace un tiempo atrás y es un fin de semana como para que la actividad pueda regresar de manera regular,
Pero bueno, estamos esperando también si podemos sumar alguna otra actividad más, alguna pata más a la mesa del turismo, que ya como decía hoy, tiene gastronomía, tiene hotelería, tiene atractivos, le falta el transporte. Vamos a ver claro. si podemos de alguna manera sumar alguna más con esa modalidad de transporte turístico. Así que bueno, estamos trabajando en esta semana justamente para ver si lo podemos lograr y ver si también la epidemiología va avanzando. Ahora, de la misma manera como para que pueda quedar de manera regular, ¿no? ¿Cómo funcionaría en el caso de que esto se apruebe? ¿Solamente para quienes quieran recorrer destinos turísticos? Con modalidad turística, exactamente. Sí, transporte exclusivo para eso. Sí, lo que se conoce como el transfer. Sí. Claro. El turismo, esa es la denominación. ¿Y esto de qué depende, que se apruebe o no? Estamos yendo despacito con los protocolos en mano, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, con la gente de transporte. Así que, bueno, vamos a ver si para este fin de largo, que en realidad sale de la demanda de las agencias, ¿no? Las agencias están empezando a tener demanda de grupos familiares, o de grupos de amigos que quieren viajar y quieren. Entonces vamos a ver si todo con la aplicación, con los protocolos, con el distanciamiento entre los asientos, bueno, todo lo que venimos aplicando, vamos a ver si podemos lograr un paso más. Pero bueno, ayer justamente hablábamos con el gobernador, va a todo muy gradual, pero los números son alentadores. Esperemos que esta gente siga cumpliendo, nos mantenemos bien así. Por eso el mensaje es, tanto para quienes trabajan en turismo como para quienes aprovechan del turismo. Así es. A cumplir. Sí, a cumplir, porque aparte hay un segmento que todavía no arrancó, que es el 4 o 5 estrellas, el que está esperando, digamos, que regresen los aviones, claro. Que por ahí que se puedan abrir las fronteras provinciales. Así que, bueno, es un sector que está todavía muy expectante, fundamentalmente lo que es Puerto Iguazú y zonas aledañas. Así que, bueno, estamos trabajando también para ver, mira, un dato que me pasaba ayer, el sábado, la gente de Flybondi, tienen cerca de 5.000 tickets vendidos ya para septiembre, dentro del hot sale que hizo Aerolíneas. Iguazú estuvo entre los primeros 5 lugares elegidos. Así que hay una expectativa, pero bueno, todavía no hay una fecha cierta, ¿no? Muchísimas gracias, ministro, y bueno, éxitos en lo que va a ser el fin de semana. Muy expectantes todos. Estamos en directo por Canal 7 Formosa Argentina, esto que denominamos Enfoque Regional. Vamos a realizar la primera pausa y enseguida retornamos. Más de 30.000 clientes en toda la provincia, confiando en nosotros. Amplias y modernas instalaciones. Nuestra institución cuenta con equipamientos de primer nivel, permitiendo entregar salud a vos y a toda tu familia. Emergencia Salud. Estamos orgullosos de poder cuidar de vos y de tu familia. La Hora del Milagro. Acompañe nuestra programación de lunes a viernes a las 13:30 horas en vivo, con repeticiones a las 21:30 horas y 1 de la mañana, los sábados a las 13:20 horas y domingos a las 22 horas, por Canal 7. Tienda Formosa. Decoración, diseño y tecnología. Abierto los lunes de 16:30 a 20:30 horas y de martes a sábado de 9 a 12:30 y de 16:30 a 20:30 horas. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Onda, Mercado Pago, Ahora 12. Sarmiento 737. El teléfono celular 3704-680753.
Tienda Formosa, conforme a tu hogar. Ahora, el diario El Comercial más cerca. Con un clic, la información al instante de Formosa. www.elcomercial.com.ar, en un nuevo formato para brindar la noticia en el momento en que sucede. www.elcomercial.com.ar. Pagar impuestos o servicios con Home Banking. Ingrese al Home Banking con su usuario y clave. Haga clic en la opción Pagos. Luego, haga clic en Pagar. Seleccione el servicio o impuesto a pagar. Ingrese el código electrónico o link Pagos de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar. Seleccione la cuenta de donde se debitará el pago. Haga clic en Confirmar y Realizar pago. Ingrese su clave y presione Aceptar. Soy el director de la Sastrería Militar. De acuerdo a una orden del ministro de Defensa y señor jefe de Estado Mayor General del Ejército, se procedió a discontinuar toda línea de producción y se ordenó la preparación y desarrollo de barbijos tipo 1 y tipo 2 para los ciudadanos de la República Argentina. Y además estamos realizando sábanas para los centros quirúrgicos y camisolines descartables para nuestros enfermeros y médicos en todo el país. Somos el ejército y estamos en función de todos los ciudadanos de la República Argentina. MEB, Regalería y Deco, los artículos más novedosos de la región, nacionales e importados. Acércate ya a Rivadavia 644 y encontrá el regalo diferente y atractivo. MEB, Regalería y Deco, en la ciudad de Formosa. Que siempre estuvo a tu lado, se renueva. Descubrí un mundo nuevo de servicios, pensados para vos, para que disfrutes más de tu tiempo, junto a lo que más querés, para que puedas cumplir tus sueños, para que sigas creciendo, para que hagas todo eso que querés y mucho más. Porque tu vida cambia, nosotros también. Banco Formosa, confianza para tu vida. Comprate todo. Pagá con tarjeta Chigüé
Porque Chihue te conviene. Es de Formosa. Es nuestra. ¿Armaste miles de grupos para seguir conectado y se te activaron todos juntos? Con Personal Prepago tenés WhatsApp gratis y llamadas ilimitadas a otros personal por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Recarga con tu tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. El nuevo Glade Cono elimina los malos olores de mi baño, dejando la frescura de un campo de lavandas. Su delicada fragancia transforma ese lugar en el que pasamos muchos momentos en familia. Compartir. Tenemos una fragancia para eso. Conócelas. Creado solo por Glade. S.C. Johnson. Distracción, diversión, relax. La música y los aromas realzan nuestras emociones. Conocé la nueva edición limitada de Glade. Música. Tenemos una fragancia para eso. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Seguimos en vivo y en directo por Canal 7 Formosa Argentina y ahora nos metemos en este tema sobre un deporte no convencional, pero que se practica en la República Argentina. Justamente la ciudad de Paraná tiene la posibilidad de organizar el Mundial de Frontball. ¿Qué es el frontball? Bueno, en España se llama pelota vasca. Se utiliza una pelotita de goma y con la mano se le pega a una pared. Algunos tienen pared a los costados, en cambio en esta no hay pared en el costado y utilizan solo la mano. Por ahí se dicen el deporte llamado manito. Bueno, esto sucede en la ciudad de Paraná y justamente habla un deportista que se llama Nicolás Comas desde Bratislava, Eslovaquia. Bueno, buenas noches por estos lados, gracias por invitarme y bueno, vamos a contarle un poquito sobre esto. Y sí, la verdad que existe, son muy grandes las posibilidades, es seguro ya que se hace en Buenos Aires, en la ciudad de Hurlingham, pero bueno, debido a la pandemia se postergó un año y ahora a raíz de todo esto estamos luchando para que se haga en la ciudad de Paraná, ya que, ajá, bueno, somos como la cuna de la pelota, somos similar al frontball en ese sentido, al softball, perdón, en ese sentido. Sí. Y bueno, entonces queremos luchar por eso, ¿no? Sí. Nico, antes que nada, contar a la gente de qué se trata este deporte. Muchos por ahí asocian a la manito, pero el frontball tiene una particularidad, que se juega con una sola pared. A ver, contarle a la gente de qué se trata. Bueno, todo paranaense, la mayoría conoce la modalidad de la pelota mano tradicional nuestra, que es la pelota mano, comúnmente llamada manito. Y bueno, nosotros a nivel internacional jugamos otras modalidades como la pelota vasca, que se juega en canchas mucho más grandes, con una pelota de cuero. Sí. Y en estos últimos años ha nacido una nueva modalidad que se juega con pelota de goma y contra una sola pared, que se oficializó en la Federación Internacional desde el 2018 y sí, nació antes, ¿no? Pero se oficializó en ese año. Y bueno, es básicamente una pared de 7 metros de ancho con 5 metros de alto y se juega y no tiene paredes a los costados, como bien decías, y bueno, es claro, muy fácil de desarrollarlo en cualquier espacio. Nosotros hemos hecho canchas en las claro, las fechas todavía no están, seguramente por el momento es como que se postergó un año, o sea, a noviembre del próximo año, pero todavía no está definido, podría adelantarse, ¿no? En marzo, abril hay una sí, posibilidad, pero no hay nada seguro todavía. Disculpame, Nico, y a ver, hoy por ejemplo en Paraná se puede jugar al pádel. ¿Ustedes están practicando también? Sí, en Paraná ya se arrancó con las prácticas de pelota a mano en el Club de Pescadores, en el Club Chagüe, y en el Estudiantes y en el Rowing.
la práctica de pelota mano tradicional, y también en el club ciclista donde se entrena pelota vasca, ahí también arrancaron a jugar los chicos. Nico, vos, Pablito, me dejás preguntar a Nico, ¿dónde es que estás ahora? ¿En qué lugar del mundo? En Eslovaquia. Ahora me encuentro en Bratislava, en Eslovaquia. Ajá, yo para conocer un poquito el lugar, Pablo, para ya que, claro, que nos cuente un poquito. Quería cómo ir es. Ahí. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Qué claro, hace en claro. Eslovaquia, Nicolás Comas? Una locura, ¿eh? Sí. Y bueno, mi mujer es de acá, me casé hace menos de un año, estoy acá desde diciembre. La idea en general, bueno, era irnos como para planificar la vida para el lado de España o Francia, que ahí tengo muchos contactos en el País Vasco. Ella, mi mujer, ajá, también quiere irse para esos lados, pero bueno, por el momento acá estamos, viviendo por estos lados. Sí. Todavía no podemos Nico, ir. Tu mujer es de Eslovaquia, ¿y cómo se conocieron? Ajá. Y en una competencia yo estuve compitiendo en Barcelona y ella andaba vacacionando nomás. Nos conocimos ahí y bueno, nos hicimos amigos y con el tiempo se dio que nos podamos unir un poco más fuerte, ¿no? Mirá qué linda historia. Qué historia, ¿eh? La verdad que sí, qué historia es de novela, más que interesante. Si te empiezo a contar cada detalle, uno no va a creer. No, pero pará, contá alguno, a ver, alguno de esos detalles, Pablito. Sí, Nico. Dale. Y nada, no, qué sé yo, ahí. Ese año, por ejemplo, yo no estaba por viajar a esa competencia. Fue como que a lo último, en realidad era una competencia donde yo estuve de entrenador de sub-17, uh-huh, y es con una parte social del deporte, que justamente con el frontball teníamos que llevar dos chicos a competir. Y yo no estuve por ir porque una cuestión de pasajes, había unos problemas ahí, y bueno, sí, a último momento se solucionó. O sea que si no hubiese viajado, no lo hubiese conocido. No estarías ahí ahora. Ese es un pequeño detalle, ¿no? De los tantos. Ahora, Nico, ¿y la comunicación? ¿Cómo es? ¿Hablan los dos en inglés? ¿Cómo se comunican? Y en principio, sí, hablábamos inglés un poco y un poquito español, que ella aprendió un poco ahí con Duolingo. Pero bueno, ella después aprendió a hablar súper bien español, habla igual como yo ahora, así que no hay problema. Y bueno, yo seguí practicando el inglés, así que ando mejor ahora, sí, me defiendo un poco. Mirá vos, escuchame, ¿y cómo es Eslovaquia? Contanos un poquito, ¿cómo es Eslovaquia? Y acá es un país chiquito, y es un país que está muchas montañas, tiene diferentes estaciones como nosotros, no es todo frío como por ahí se piensa. Ahora estamos en verano, hoy justamente fui a tomar un poco el sol a un lago, pero bueno, en invierno sí, más frío que allá, ¿no? Es como para decirte como nuestra Patagonia, un poco parecido. Pablo, bueno, tiene hermosos paisajes. Sí. Pablo, me dio unas ganas de conocer a la eslovaca. La debe tener ahí. Está durmiendo. No. Ah, claro, sí, es tarde. No, está bien. ¿Qué hora es allá? Perdón. Y son las 12:30. Claro, está bien. 12:30. Ah, claro. Perdón, y contanos un poquito cómo es el eslovaco. ¿Cómo es el trato? Y no sé, para mí normal. O sea, un poco, es un bajón un poco porque no puedo hablar mucho con ellos, porque la mayoría de la gente grande no habla inglés, pero los jóvenes sí. Pero no sé. No es muy diferente a nosotros, ¿no? Uh-huh, capaz que los alemanes así son un poco más rectos, pero acá no. Ajá. Un poco y escuchame, más Nico, ¿y que los dos trabajan? Más dados. ¿Cómo se sostienen allá? No, en este momento yo no estoy trabajando. He tirado currículum por todo lado, pero por un tema del idioma se está complicando. Claro. Mi mujer es profe de patín sobre hielo y de baile. Entonces, bueno, por el momento ella sigue con su trabajo. Y un poco de esas también era el porqué también de la idea de irnos para España o Francia, porque ahí vamos a conseguir trabajo un poco más fácil, ¿no? A mí se me está re complicando. Bueno, en ese sentido, y hablando de frontball o pelota vasca, España es el país número uno del mundo, así que te irías a la cuna de esa actividad. Sí, ahí a esa zona. Tengo muchos contactos ahí, bueno, gracias al deporte en todos estos años que,
que he participado en algunas que otras competencias, he cultivado muchos amigos y bueno, me podrían llegar a dar una mano ya desde un principio, ¿no? Sí. Nico, ¿qué comiste hoy a la noche? ¿Qué comiste ahí? Mira, mi mujer tenía ganas de comer risotto, así que fuimos al súper a comprar un poco de arroz y un poco de queso, y entonces hice un risotto. ¡Qué lindo, qué rico! Qué ¿Y cuál es la comida tradicional, la típica ahí en Eslovaquia? Acá hay una comida que se llama brinzové halušky, que es como un gnocchi, un poco más chiquito. Encantado, mucho gusto. Brinzové halušky. Me sabe el lechón con Filsen, ¿eh? Me sabe el lechón con Filsen. ¿Y qué es eso, Nico? Contanos. Es como un gnocchi con una salsita así de como queso de Roquefort, similar así, y tiene el tocino, el bacon, el jamón ese nuestro, y un poco de verdeo. Y está muy, muy bueno. La verdad que muy parecido a los gnocchi nuestros, pero con un toque diferente. Calórico, calórico, ¿eh? Vos sabés que estaba pensando que el deporte que eligió Nicolás es el más económico del mundo. Y sí, probablemente. No tenés que comprar pelota, no tenés que comprar la pelotita, no usar raqueta, usar la mano. Exactamente, no, eso es muy bueno. En las escuelas se facilita mucho, claro, porque solamente una pared y una pelota y listo, y se puede improvisar con cualquier pelota, una de tenis, una de tenis pelada. Para la competencia de frontball sí tienen una pelota que es de goma maciza que se compra, pero para iniciarse se puede jugar con cualquier pelota. Qué bueno. Sí. La verdad que sí. Por eso también ha crecido mucho en Paraná, porque es sencillo de armar la infraestructura, sencillo para poder participar, y como también decía Nicolás Blanco, no es tan caro como otras disciplinas. Le da acceso a todos. Nico, la verdad que ha sido un placer escucharte. Bueno, queríamos tener un poquito la información sobre esta posibilidad de que Paraná sea sede del Mundial de Frontball, pero también queríamos saber cómo te va vos en Eslovaquia, así que nos dimos ese gustazo y nos encantó, bueno, tendríamos todo el programa hablando de tu vida ya, pero algo conocimos. Así que te mandamos un abrazo a la distancia y bueno, próximamente vamos a tratar de encontrarte otra vez para charlar un ratito. Bueno, muchas gracias. Si es que se da todo el tema este del Mundial, si ya se confirma en fecha, yo estaré ahí en Paraná unos 5 meses antes seguramente, así que vamos a estar charlando en vivo. Y bueno, nada, muchas gracias. Bien. La verdad que me hacen sentir como en casa con esta nota. Les reagradezco y quería mandar un saludo ahí a los amigos pelotaris de Paraná, a mi familia, que quizás me está escuchando porque le avisé, y bueno, también a la Federación Entrerriana, que nos apoya ahí también. Y bueno, nada, muchísimas gracias por todo. Continuamos con Enfoque Regional. Vamos a trasladarnos ahora a la provincia de Jujuy, porque algunas escuelas del fútbol infantil dieron el primer paso en la conformación de una unión. Algunos están pasando mal por este momento pandémico y económico, pero vamos a tener este ejemplo de la escuela Atlas. Destacar la colaboración de los padres, que tienen la predisposición de poder sentarse, descargar una aplicación y realizar los trabajos que se les brinda a los chicos, ya sea con los elementos materiales y en el espacio que sea dentro de la casa. Entonces sí, seguimos trabajando, no son todos, pero sí la gran mayoría de las distintas categorías. O sea, el contacto permanente con los chicos los estamos teniendo. Fede, está la posibilidad también de hecho, ya están trabajando en esa conformación de la Unión Jujeña de Escuelas de Fútbol aquí en la provincia. Bueno, esta iniciativa surgió con respecto que dio para que nos unamos más todas las escuelas de fútbol y clubes de toda la provincia, no solo de Capital, sino también del interior, en poder realizar una Unión Jujeña de Fútbol Infantil, en donde se pueda conformar un estatuto, una dirigencia, y de ahí poder sacar provecho en distintos aspectos que nos pueda brindar el Estado provincial para que las escuelas de fútbol sigan creciendo, puedan tener su torneo,
su selección y otras ideas que van surgiendo y que queremos llegar a conformar. Esto nos va a llevar un poco de tiempo, pero bueno, nos da la posibilidad de arrancar por lo primero, que es unirse, presentar los proyectos y luego diagramar sí, una comisión para poder empezar a trabajar seriamente. ¿Cuántas son las escuelas que ya están, digamos, trabajando en esta unión? Estamos hablando de 48 instituciones. Tenemos escuelas de fútbol desde La Quiaca, Abra Pampa, Maimará, Humahuaca, de Yuto, Fraile Pintado, Libertador General San Martín, San Pedro, Ledesma, Perico, El Carmen, como así también más de 16 instituciones de acá de Capital. Entonces estamos contentos porque, bueno, el entusiasmo y las ganas de trabajar está de parte de cada una de las instituciones. Ver la manera también si hasta fin de año se puede conseguir un subsidio para estas escuelas que se vieron afectadas. Esta pandemia, que dicho sea de paso, tuvo la consecuencia de afectar a distintos rubros, gastronómico, hotelero, y en este caso la disciplina deportiva, en su momento los gimnasios. Ahora nosotros las instituciones de las escuelas de fútbol vamos a ver si el Estado provincial puede brindarnos alguna ayuda económica o muy bien desde la parte de recursos materiales, porque sabemos que para trabajar con los chicos en la disciplina necesitamos mucha demanda de material y también eso sería una gran ayuda para que nosotros, en cuanto se pueda de a poco volver con las actividades, poder brindarle a los chicos una mejora en el trabajo, ¿no? Hay bastantes necesidades, digamos, de las cuales éramos objeto nosotros, los clubes más chicos, los clubes, la verdad que decir chicos para mí es un poco difícil, pero bueno, institucionalmente débiles, digamos, a donde necesitamos, digamos, fortalecer, y bueno, a través de esta unión vamos a tratar de consolidarnos, de fortalecernos, que uno de los objetivos principales que tiene la unión, que es trabajar, digamos, a favor y a beneficio de los clubes, digamos. Bien, ¿y cuántos son los clubes que ya están trabajando a la par tuya, que ya están formando parte de esta unión? En clubes, digamos, puedo nombrar aproximadamente 11 clubes, estamos hablando del ámbito federado, ¿no? 5 de la Liga Jujeña, 3 de la Liga Departamental, 4 de la Liga de La Quiaca, pero no son solamente ellos los que componen, digamos, justamente la palabra fines, engloba, digamos, a instituciones también como se trabaja en las otras dependencias, en las otras filiales a nivel nacional, a donde están compuestas por asociaciones civiles, digamos, que tengan algún fin deportivo, fundaciones, cooperativas, los mismos merenderos y demás, porque bueno, uno de los objetivos principales, digamos, porque nosotros de alguna forma tratamos de seguir los lineamientos de la gente de Buenos Aires, es no solamente hacer contención a través del deporte, sino también una contención social, digamos, porque si bien el deporte es contención en estos tiempos, digamos, de pandemia, donde tenemos que trabajar más lo social, ante la necesidad y bueno, y demás. Así que bueno, por eso, digamos, está nucleado en todas las filiales de la Argentina, digamos, más instituciones que no son solamente clubes de barrio, digamos. Creo que si no nos estamos unidos, si no nos fortalecemos uno a otro, si no empoderamos a los dirigentes, digamos, va a ser muy difícil, y más en estos tiempos, porque nosotros cuando decidimos unirnos para fortalecernos no existía la pandemia. Hoy veo que se hicieron más uniones producto de esto y bueno, me parece muy bien, digamos, que haya más uniones de clubes, de instituciones, como le quieran llamar, porque bueno, eso muestra, digamos, a las claras, digamos, que hoy los clubes están en un momento, no trágico, pero sí en un momento muy difícil, en un momento muy delicado, donde no sé cómo saldrán después de la pandemia. Justamente como vos me decías, David, ¿qué es lo que más necesitamos? Y la ayuda del Estado. Que el Estado, digamos, ya sea nacional, provincial, municipal, sea el que obtenga un compromiso, digamos, con las instituciones. Pero tampoco podemos comprometer nosotros al Estado, llámese Secretaría de Deporte, lo que fuera, si no tenemos los papeles al día, si los clubes no están formalmente constituidos. Nos hemos encontrado en este tiempo que clubes, digamos, con personería jurídica, federado, como todos los conocen, digamos, sin dar nombre, ¿no? Nos hemos encontrado y bueno, por eso estamos, como decimos, con, digamos, con muy, muy falto de papeles, digamos, donde ellos, digamos, no tienen un quit, no han obtenido ni siquiera, o sea, no están al día con las asambleas. Si bien el tema de los balances es un tema muy jodido porque sí pasa por lo económico, pero las otras cosas son más que todo cosas de información y demás, y bueno,
Para eso estamos, digamos, para tratar de fortalecer, esa es una forma de fortalecer a las instituciones, de que estemos en las mismas condiciones y todo, y bueno, después cada presidente, cada dirigente en su club verá cómo sigue, pero yo creo que con este empujoncito vamos a andar mejor, pero como me dijiste, lo que necesitan hoy los clubes es el apoyo del Estado, porque sin el apoyo del Estado no van a poder salir librados después de esta pandemia. Vamos con otro de los temas y a la provincia de Entre Ríos, porque habló el gobernador Gustavo Bordet. Y lo que dijo es que el sistema de salud está preparado, pero hay que evitar más casos de COVID-19. Vamos a la nota. De los casos y que en la mayoría de los testeos aparecían positivos, se declaró a la ciudad de Paraná con circulación comunitaria del virus. Esto fue parte de un muy pormenorizado análisis que hicieron el comité de emergencia, tanto provincial como municipal, para poder tomar una decisión que implica básicamente restringir todo lo que es la circulación de personas en la ciudad, porque el riesgo de contagiarse está en la calle o está en las reuniones sociales. Y cada vecino tiene que saber que si tiene reuniones sociales o está circulando sin ningún propósito importante en la calle, tiene un alto riesgo de poder contraer la enfermedad. Entonces ahí hay que trabajar fuertemente, pero no lo vamos a hacer solamente con la persuasión, sino que va a haber un equipo integrado que va a estar trabajando para evitar que se produzcan fiestas, para habilitar líneas de denuncias que posibiliten que los vecinos puedan dar información de dónde se producen reuniones o fiestas clandestinas, como se les denomina, que son ilegales con pandemias o sin pandemias. Entonces ahí trabajaremos de manera muy rigurosa y tomando todas las medidas que sean pertinentes. Va a haber un fuerte control sobre todo lo que son reuniones sociales y todo lo que está circunscripto al Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia. Las personas van a poder tener habitualmente caminatas y también actividades deportivas. Lo que tenemos que evitar es el aglomeramiento de personas que estén en grupos, reunidas, 10, 12, tomando mate en espacios públicos. Eso no puede suceder y ahí vamos a trabajar fuertemente en evitar. También no pueden haber reuniones sociales en domicilios particulares. Es muy difícil controlarlo, pero vamos a trabajar fuertemente sobre esta situación. El Servicio de Salud está trabajando de tiempo completo. Estamos trabajando en todos nuestros efectores, puntualmente aquí en la ciudad de Paraná, que es donde se produce este pico que termina en la circulación comunitaria. Hoy está previsto, estamos con una ocupación de camas de terapias que todavía puede soportar y hoy el sistema está preparado para eso, nos preparamos justamente para esto. Ahora, que el sistema esté preparado no quiere decir que todo el mundo se tenga que enfermar, tenemos que prevenirlo. Si no hubiésemos hecho en este tiempo todas las acciones necesarias para preparar el sistema de salud, hoy estaría colapsado. No lo está porque justamente lo hemos adaptado, hemos habilitado el Hospital de la Baxada, el municipio alquiló hoteles, hemos preparado el sistema de salud y está respondiendo bien. Lo que no podemos es dejar librados los contagios, porque ahí sí vamos a tener problemas que está ocurriendo en muchos otros lugares, en muchas otras ciudades, y que ya vimos qué fue lo que pasó. Entonces, estamos justo a tiempo para poder evitar esta situación y por eso hay que trabajar fuertemente en ese sentido. Siguiente tema se refiere a lo deportivo y justamente en la provincia de Jujuy, sabiendo que los torneos del interior, llámese el regional, federal A, están siendo
tocados por este tema del COVID-19, porque los clubes están cerrados, porque los jugadores todavía no pueden entrenar. Este es el caso de Altos Hornos Zapla, el equipo merengue justamente de esa ciudad, pasa momentos decisivos. Y habla de este tema el presidente Lizárraga, que dice también que tuvieron muchos juicios en el club, pero ya lo pasaron. La comisión ha tenido mucha actividad, hemos estado trabajando con unos cuantos estudios contables, con varios contadores, para poder solucionar un gran tema, que lo hemos solucionado. Creo que son exactamente 16 juicios que tiene el club desde hace como 15 años, más de 15 años, que hemos podido levantarlos a todos, hemos arreglado, algunos se han pagado, otros se ha puesto en planes de pago, que se van a pagar entre 5 y 7 años, así que la comisión que pueda seguir, le encargamos que esto no lo deje caer, porque esto es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque tenemos los papeles en regla, podemos presentar proyectos, podemos recibir donación, subsidios, que de hecho ya hemos presentado dos que siguen muy buen curso y estamos a la espera de recibirlo. Y tras solucionar el tema de AFIP, hemos liberado todos los papeles atrasados y estamos liberando la cuenta corriente, que es totalmente necesaria para cualquier trámite, incluso para poder recibir los subsidios de Nación. Hemos tenido el sexto bingo con mucho éxito. Si Dios quiere y el gobernador nos libera este fin de semana, el lunes, martes, terminamos de pagar todos los bingos. Así que eso también es un gran trabajo que el club lo está realizando muy bien, por eso los frutos que estamos teniendo, y desde ya estimamos que el séptimo bingo va a estar saliendo para octubre, quizás noviembre. Este trabajo es un trabajo lento que lo venimos haciendo con actividad o sin actividad, desde ya que con la pandemia nos dio más tiempo para dedicarnos a esto y hemos podido conseguir estos logros, pero así es. En la pandemia el club nunca paró de trabajar. Eso es lo que rescato de toda la comisión, a quien les agradezco mucho. Se está trabajando con una planificación estratégica para el club, estamos haciendo unos proyectos muy lindos, así que también vamos a darlos a conocer un poco más adelante, y sobre eso está trabajando toda la comisión completa. Estamos al tanto con las noticias que salieron, que la primera empieza a entrenar el 10 de diciembre algunos equipos, 10 de agosto, creo que los primeros días de septiembre empezaría Nacional B, Federal A, por lo menos están autorizados, y nosotros seguimos a la espera, ¿no? Pero nosotros estamos siempre dispuestos y a la espera de cualquier noticia para empezar a trabajar, porque nosotros, como ya lo venimos diciendo, es importantísimo, con o sin público local o visitante, como fuere, el Club Zapla está dispuesto a pelear la plaza que hemos perdido, que lamentablemente hemos perdido, pero bueno, sabemos que venimos trabajando para recuperarla, y yo creo que con el tiempo y como se vienen haciendo las cosas, no hay otro camino que en cualquier momento se va a dar. No sé si inmediatamente, pero haciendo bien las cosas y creciendo desde abajo, vamos a conseguir no solo volver al Federal A, sino pelear ahí un ascenso también. Estoy seguro de eso. Este fue el último informe de Enfoque Regional del día miércoles 12 de agosto, justamente un día frío, lluvioso, nublado, feo el día en la capital formoseña, pero bueno, todo acá el grupo de Enfoque Regional se tomó un cappuccino en corte y en corte, ahí la producción, también el Claudio Persíngula, que estaban tranquilamente observando todo. Bueno, el Pulpo también ahí hizo mella de lo que se tomó ahí un cappuccino para por lo menos estar mejor. Nosotros antes de la despedida vamos a actualizar, a ver los datos del tiempo, cómo está para el resto de la jornada y cómo está actualmente. Vemos que la temperatura se detuvo prácticamente, 11 grados, está nublado, como dijimos, una máxima de 15 y una mínima de 10 para el resto de la jornada en la capital formoseña. Día frío, como dijimos, esperando entonces que por lo menos los próximos sean mejores ahora, justamente para tratar de por lo menos estar más tranquilos en ese aspecto y no tener problemas con la salida, que bueno, es restringida, pero hay que salir a comprar algunas cosas para
el resto de la jornada. Vemos ahí el pronóstico extendido. Mañana jueves 21 de máxima, 10 de mínima, nublado, al igual que el viernes 21 de máxima, 11 de mínima, nublado, pero ahí aparecen las lluvias nuevamente. Sábado y domingo tenemos sol a pleno, sube un poco la máxima, pero baja la mínima. Así va a estar la tesitura. Lo importante es que el sábado y domingo no va a haber pronóstico de lluvia en la capital formoseña. Llegamos al final de esta edición. Quien les habla, Carlos Gilbert, también acompañado por Claudio Persíngula en la coordinación técnica y Nelson, el Chiqui Godoy, en la producción. Quédese con toda la programación de Canal 7 Formosa Argentina. Ya llega ATL, conduce Marcos el Pampa Zavala. Nosotros regresamos mañana a partir de las 9. Chau, chau.